Vale, uno menos por aquí. Oh, nice. Okay. The last one is in garage. One more. Lo puse por atrás, creo, por cocina. Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Como veis, estamos aquí en una partida ya empezada, porque bueno, en este caso vamos a ir turnando los personajes tal y cual. Pero bueno, primera partida que voy a jugar con Osa. Como vemos por aquí, estamos con Palotas, Edokite, Caramelo, Mr. Frog y Katja contra Fasane, Bikini, Chrysamulet y Donmon. O algo así, la verdad, un poco raro el nombre. Donmon. Pero bueno, en este caso voy a intentar probar al personaje varias rondas, ¿vale? Así que nada, desde ya agradecería obviamente un buen retito de 5000 likes. Estamos con ellos en Discord, al menos bueno, con lo de nuestro equipo, para obviamente no influirnos y tal al hablar. Yo estoy muteado para que obviamente al hablar, al comentar, al hacer el videito, pues no me escuche. Pues espero. Vale, sí, tengo viendo por aquí. Así que nada, voy a intentar utilizarlo dos rondas seguidas. Igualmente ya sabéis que aquí estamos todos para probar los nuevos personajes. Y pues eso, vale, igualmente son muchísimas rondas como estáis viendo. Creo que son unas 20 rondas, así que a saber cuántas vais a ver. Ok, vamos a ver qué es lo que hacemos por aquí. El personaje, la verdad, que está bastante guapo. Vale, de hecho se está hablando Wahad. Que Wahad aquí es, no tengo ni maldita idea. Pero bueno, como veis tenemos dos escudos. Vamos a poner uno en la ventana para que sea bastante chetillo y tal. Así que vamos a ponerlo y campeamos, creo que a la inversa, ¿eh? Pablo, vente conmigo. ¿Puedes romper ese? Ok, perfecto. I put the new window. Yo creo que eso es. Vale. Aguante y rapeleo, ¿vale? Ok. ¿Anque? Puedo tirar piña, de hecho. Está en garaje. Si no me lo rompe, perfecto. Le voy a tirar piña, ¿no? Sí, puede tronía, ¿eh? Ahí va. Ok. No worry. I put the new. Muerto uno, garaje. Aguántame que lo mato, ¿vale? Sí, esa es tuya, ya es tu pues. Vale, vamos a estar precampeando. No pediré más para abajo, gente. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. A ver si alguien campea esta zona. Parece que esta está muy rota, ¿eh? Vale, tienen que cubrirme ellos aquí. Como no me cubran, estoy más loso que nada. Vale, aquí en principio, literalmente, acabamos de tomar todo el punto solamente con poner esto aquí. Es una chetada, ¿eh, gente? Vale, hemos roto uno. Al menos, bueno, hemos puesto esa y tal. Pasa que, claro, el tema de estar invertido es un poco castaña, ¿eh? También te digo. No veo un cagado, tú, me la plama llevo. ¿La puedo quitar? ¡Hostia! Ya me ha visto. ¡No! ¡Coming! ¡Oh! ¡Me cago en esa puta madre! Gente, no me dejaba ponerme al revés. ¡Qué pena! Pero no. Nice. Igualmente, hasta tensita la cosa. Y no sé por qué no me dejaba rapear a la inversa. O sea, no me dejaba darme la vuelta. Y luego, cuando quería darle, me he metido para dentro sin querer. Vale, gente, he podido coger una segunda vez. La verdad es que te digo, me he puesto súper nervioso. Encima que hace un calor de la perna. Estamos aquí en Badajoz a 39 graditos. Pero oye, ha sido una muy buena ronda. Lo malo, que la he liado y le he dado sin querer entrar. Pero te digo, no me dejaba darme la vuelta. No sé bien por qué. Y de hecho, no es que no me dejara darme la vuelta, que intentaba hacer eso. Lo que quería hacer era cogerlo. Pero creo que si lo tengo inverso, no lo puedo coger. No lo sé. ¿Vale? Para cuando saque la guía y tal, pues ya lo sabré. Pero en este caso es la primera vez que la utilizo en partida. De hecho, lo estamos grabando muchos días antes de que vosotros lo podáis ver y tal. Pero bueno, de momento, ¿qué os parece? Literalmente puedo tomar la posición esa sin que hagan nada, ¿vale? Y te digo, porque es un paco de cuidado y me he expuesto, si no, de loco, la verdad. Pero bueno, vamos a ver dónde están. De hecho, están arriba del todo igualmente. Voy a ponerlo. ¡Uy! Están en otra ventana. Pues esa es muy buena, ¿eh? De hecho, aquí voy a poner una ventana invertida. No rompas esta ventana, ¿vale? No break the window, please. Voy a poner inversa, ¿vale? Ojo caso, ojo dinero. I'm gonna keep this eye on this. Yeah. I'm cover this window. Oh, this guy just on me. Si me dejan poner esto. Como tal, déjame ponerla. One on. Vale, voy a poner igualmente. Watch out. Me cago en su. Vale. Dios santo hermoso. No pasa nada, gente, aunque habíamos dicho de dejar probar el personaje tal y cual. En fin, no preocuparse, vamos a ver qué tal. Igualmente,
Me ha quitado bastante vida con las granadas y tal. Pero bueno, me ha quitado vida con la primera, con la segunda, me ha quitado vida con todo. Pero bueno, en este caso hemos podido utilizar bastante poco esto. Pero bueno, obviamente contra una persona que... obviamente contra una persona, pues que en este caso está tirando granadas, o mejor dicho, tiene granadas de impacto. Como veis, es bastante... uf, osplayado, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar cogerlo una última vez, porque esta ronda la verdad es que ha sido un poco fracaso. Te digo, no me esperaba que me hubiera tirado la granada. La primera, vale, para vídeo tal y cual, pero hostias, que lo hemos dicho antes, compañero. Rómpeme si quieres un escudo, no me vas a romper el segundo porque estamos para, precisamente para grabarlo. O sea, no me jodas, no me echéis las pilotas. Pero no pasa nada, cogeremos una última vez igualmente. Qué buena ese baiteo. Nice, muy buena. Hostia, el escudo donde se ha puesto colocado, tú. Vamos, compañero, todos confiamos en ti. En principio no me escuchan, no preocuparse. Vale, lo tiene ahí, y a ver qué tal. ¡Parkour! Ahí va, vale, esta rotación abierta. Lo tiene bastante complicado, ¿eh? En este caso, Mr. Frog. ¿Quién queda? Vale, Kirsa y Bikini. Buah, wow, Bikini está haciendo una troleada padre, pero del carajo, ¿eh? De hecho, creo que lo mejor sería hacer eso y meterse para la derecha. ¡Uy, va! Oh, lo puede hacer igualmente, ¿eh? Vale, tiene eso abierto. Hace más ruido que mi padre al ir al baño. Vale, acaba de tirar uno. Oh, nos trae. It's okay, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, no pasa absolutamente nada. Que eso, que me han dejado jugarlo. La verdad es que yo agradecido, la verdad. Porque he dicho que sí, en plan, oye, digo, ¿puedo jugar otra con esto? Porque literalmente no me dejan jugar. En plan, loco, compañero. Que también tiene una cosa, en este caso el ataque es lo que más han cambiado. Porque tenéis una cosa en cuenta, tenemos como nuevo operador Osa, que es atacante. Tenemos también ese bufeo a Iku. Bueno, ese, vamos a hacer decir mejor dicho, antes de decir si es mejor o peor o empeoramiento. Pero bueno, ese pequeño rework a Fuze, ese pequeño rework a Twitch y ese pequeño rework a IQ, ¿vale? En principio en todos diría que son bufeos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Están en este caso en, vale, en la zona de bar. Podemos meter una en la zona de dobles, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo. Vale, voy a intentar ir por la ventana doble de principal. Al menos de la de... sí, principal. Espero que no esté haciendo spawn kill, la verdad, porque me parecía bastante feo. Más que nada para eso, ¿vale? Porque antes de empezar hemos dicho que no hagamos runout. Intentemos no jugar tryhard, intentemos no tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver igualmente qué es lo que se puede hacer. Igualmente ya voy mal, pero bueno, vamos a ir desde arriba. Venga, compañero, no pasa nada. Vayamos desde arriba, pues. ¿Cómo se spoteaba con la IQ? ¿Por qué no me dejas spotear? Claro, no. No me disparéis, por favor, no me disparéis. Vale, uno menos por aquí. Oh, nice. Okay. The last one is in garage. Let's go. One on stairs. Upstairs, okay? Yes. Sí, sí, ahí. Nice. Guau, te digo, gente, el escudo está muy guapo, ¿eh? Este personaje está muy roto como tal, ¿eh? Han hecho ahí un poco contenido, la verdad. Así que yo agradecido con ello. Leyes en ese par, no sé dónde estábamos. Pero... ¿podría ponerlo de vertical? Mira, a ver. No, no me deja. ¡Das, qué buena! ¿Where? Go, I'm behind you, okay? Can you think? Oh, on the right. Whoa. Down. Sorry. Metallica, sorry. No. Para. Que lo mató todo, tío. Sí, lo matas a los tres. Sí, no lo tengo. Espera, atenta. No rompa. O sea, no destruya. Buah, mira dónde le he pegado tú en el puto juego. Lo puse por atrás, creo, por cocina. Para. No ganéis, ¿vale? Yeah, they're saying that don't win because then we win the game. Mm.
Pero bueno, hemos cogido varias rondas al personaje y bastante guapo, bastante entretenido. Obviamente me voy a quedar con más ganas de más. Seguramente vais a ver en este gameplay... Uy, ya lo tengo puesto, vale. Tendréis este gameplay, pues más cositas, la verdad. En plan con... intentando jugar con ella, porque creo que son unas 20 rondas cositas así. Igual corto muchas de ellas, pero bueno. Vamos a dejar esto como tal. Vale, seguramente deje que me mate, ¿vale? Por la osa, ¿vale? Porque obviamente, como ya he dicho, estamos aquí para grabar contenido. Y no me importa morir, si en este caso es para contenido, ¿vale? ¿Se ha visto esto raro? A ver. No, yo creo que es exactamente igual. ¿Cuánto era blindaje 2? ¿120 de vida? ¿125? ¿115? Okay. ¿115? No me acuerdo, gente. No me acuerdo cómo era, la verdad. Vale, pues vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí. Vale, ok. De momento, dejadme ya en los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Ya sabéis que estamos aquí para esto. Y perdón si soy muy pesado diciendo y tal. Pues eso, ¿vale? Ya sabéis que, coño, siempre intento, pues, decir bien las cosas. Porque luego la gente, Caramelo, ¿por qué no coges más el personaje en plan, tío? Porque hay más gente que lo quiere jugar, ¿sabes? Que estamos aquí todos aquí. Caramelo, ¿por qué no lo has matado si lo tenías ahí para tal? ¿O por qué has hecho tal, Caramelo? ¿Por qué? Vale. Vale. Voy a dejar que lo ponga, ¿vale? Para que no tenga miedo. Que no me peguen más. Pasa que me voy a cargar el rayo, creo. Qué pesadito, ¿eh? ¿Quién es el que está aquí? A ver, quiero dejar que me mate, pero también tendrá que hacer algo, ¿verdad? Vale. Vale, hay uno en traseras. Maybe one behind. Yeah, just one apart. Hay gente detrás, ¿eh? Garaje, billar. Ok. Tipo billar eso. One in garage. Ok. ¡Que no me mate! Dead. Okay. ¡Perro! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Perdóname. Deja que te mate, Pablo, que es Bikini con el nuevo personaje. Vale, estas son cositas que de normal no vais a ver los vídeos de Bikini y tal, pero obviamente muchos son preparados, ¿vale? Porque es normal, porque ambos somos creadores, todos somos creadores de contenido, no somos jugadores de Pro Liga, no somos tal. A ver, ese, píquele para que te mate, melón. ¡En la puerta, pedazo de Paco! Esa es. Vale. ¡Vamos, compañero! Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, a lo mejor, a ser nueva, tal y cual. Un site. Yeah, un site. ¿En tu left now? ¿Ya? Yeah. ¡Oh, iba, la ha matado! ¡Qué pena! De verdad, qué pena. Yo, sinceramente, me hubiera dejado matar, ¿vale? Porque... me explico. Ahora mismo, Edo Kyle, no me engañaros, pero no tengo ni idea de quién es, ¿vale? O sea, no sé si streamea, si hace vídeos. Yo creo que vídeos no hace. Por lo tanto, esto que está haciendo ahora, pues es que es de, ¿vale? En plan, me refiero. Seguramente ese contenido, este contenido que está grabando, sé que lo está grabando, que la verdad es que no lo sé. No veo en ningún lado. Sin embargo, Bikini sé que lo va a subir. A lo mejor puede quedar como mejor jugada o jugada bonita, tal y cual, ¿sabes? A ver qué nos toca, vamos a ver qué es lo que jugamos por aquí. Imagina lo dicho, pero todo, ¿habéis visto las nuevas plantillas? Ahora se ven como un poco más. ¿Vale? Imagínate que estaba así, pues ahora están. Un poco más alejada. Son bonitas, ¿eh? Personalmente me gusta bastante. Así que... agradecido, papá. Vale, me he cogido a Caiz al final. Ok, vamos a ver si nos comemos algún tipo de fuce, algún tipo de tal. Pero esto me da un poco de pena por ellos porque se les ha ido uno y de hecho se les está todo el rato cayendo, ¿vale? No sé muy bien por qué. No lo sé, la verdad, pero bueno. Pero esto, cosa mía, refuerza más rápido. A ver. No, no, refuerza igual, ¿vale? Pasa que me estoy entreteniendo tanto que se me pasa volando refuerzos. Maybe apps on gym or... Yeah. Ok. Sí. Claro. Ha dicho que, claro, que yo no puedo utilizar a Osa abajo en la zona de Church, en la iglesia. En plan, tiene razón. A ver, como tal sí que la puedo utilizar, pero lo guay, lo divertido es en las ventanas, ¿vale? De hecho, creo que el mejor personaje o... una cabera. Ah, ya, punto de partida. Wow, pues no sé qué era ya el punto de partida. Ah, claro, porque es mitad y mitad. Claro, son 20 rondas, pero es a mitad. Gente, lo que voy a decir, pues mira, voy a dejarlo entero, la verdad. Que este personaje va a funcionar muy, muy bien, sobre todo para las ventanas. Un mapa muy bueno, en este caso, para este personaje, para el personaje de Osa, es... ¿cómo se llama? Banco, ¿vale? Sobre todo la posición de arriba, que es todo, digamos, con ventanales, ¿vale? Todo ventanas. Así que debería ser bastante tal. No voy a salir a romear, ¿vale? Porque... lo he dicho. Está feo, vale, está feito. Pero bueno, en este caso, esta va a ser la primera partida que hemos jugado con Osa. Espero que os haya gustado muchísimo. Igualmente, si tengo, que seguramente sí, si juego más con Osa, pondré los clips al final. O bueno, sí, pondré los clips al final igualmente. Vale, vamos a...
Claro, dice, ten mejor hamster. O, sí, obtén mejor hamsters. Vamos a ir seguramente arriba. Y no sé muy bien cómo hacerlo, porque seguramente me quieran campear esta zona. Así que, bueno, pues voy a esperar a que me maten, ¿no? La verdad. ¡Yo! Todo por el contenido, amigos. Y además, coño, estamos todos aquí para eso. De hecho, no, pasó una experiencia bastante pochilla, que jugamos contra gente que jugaba literalmente a ganar las partidas. Le daba exactamente igual el contenido. Y es en plan, pues un poco que es de la verdad. Voy a cerrarle esta. No sé, por cruzarlo un poquito. Así que, let's go. Vale, voy a ir de aquí seguramente. Vale, la voy a poner por aquí. Vale, todo normal en cabera, ¿verdad? Diré que sí. Vale, no voy a romear, hemos dicho. Pues ya iba yo ahí a darle un poquito como el loquete. Pero fijaros cómo se utiliza a Osa, o al menos como hemos estado utilizando a Osa. Y ellos también, ¿vale? Tanto con el tema de plan de para ventanas, puertas y tal, como utiliza, por ejemplo, ellos el tema de las puertas, como por ejemplo también el tema de literalmente como si fuera una montaña. Va a ser como una especie de montaña, mira, etc. Vale, no lo habéis visto, pero justo debajo del escudo, vale, hay una pequeña bombita, bomba, no me sé muy bien qué es, cómo llamarla, la verdad, pero bueno. Voy a quedarme por aquí, va a llamarme. Por supuesto me lo quito, otra vez la publicidad. Que no quiero cambiarme de línea, gracias. Madre mía, mi compañera me hace muy bien todo. Vale, van a venir seguramente los azules. Madre mía, no me carga Pablo de milagro, tú. No me carga Pablo de milagro. Vamos a irnos de aquí, porque seguramente vamos a matar a alguien. Vale, aguantamos un par de ronditas más. Let's go, en este caso, a ver. Uy, va. Pues espero que no fuera Osa, tú. Sí, sálame. Vale, pero diré que sí que están allí, ¿no? Porque aquí hemos abierto y no hay ni el tato. Vale, está Osa, ojo. Vale, no iba a matar porque era Osa, tío. Por eso he dejado que me matara. Literalmente. On the stairs. Yeah, on main. On the stairs. There's a Monty on stairs. Vale, lo suyo es que dejen de. O sea, que se dejen ganar esta, pero bueno. En el momento que he visto que era ella, he dicho. Vale, para sacar la rondita, papá, y pi, pin, a tope. Vale, esa es buena. She's one, also is like. Vale. Five. We can lose this round. Never here. Yeah. Never mind. Pues no. Oops. Por favor, ay, lo mata. He dicho que sí podemos perder esta ronda, pero no quieren perder porque somos buenísimos. Pues nada, mi gente, seguramente o no lo sé, ¿vale? Así que, bueno, esto lo despediré igualmente. Pero bueno, si el vídeo dura más, pues significa que hay más videito. Mi gente, un placer. Y nada, lo dicho, comprended. Es que ya sabes que cuando digo jugando con tal, me hubiera gustado realmente de estas 13 rondas jugarlas 18 con Osa, pero bueno, en este caso me ha gustado muchísimo Osa. ¿Qué os parece así de primeras? ¿Creéis que es, bueno, pues como estáis viendo, tan chetada como parece, ¿vale? Igualmente se puede. Se pueden hacer jugadas donde parezca mucho más chetada, pero bueno, en este caso hemos podido jugar estas rondas con él. Y nada, mi gente. Un placer, un placer. Nos vemos en el siguiente videito. Ya sabéis, retweet 5000 likes. ¡Adiós! ¡Grande!